Cristóbal, hay una falta, bueno, inicial este primer tiempo. ¿Cómo está tu brazo? ¿Qué te dijo el árbitro? Porque no sanciona nada. Para mí el arbitraje hoy dejó mucho que desear y creo que, bueno, la jugada mía me dejó una marca, todo. Le pregunté si por el tema del sangrado, porque tenía un poco de sangre, así que, pero no sé si tiene que ver más o menos una comparativa con la jugada de Darío, al momento de ver un poco de sangre, si también le lo amonesta, entonces un poco dudoso la jugada. ¿Cuál es tu análisis del partido, Cristóbal? No poder sacar los 3 puntos, que estábamos en casa. Un partido complicado, difícil, creo que podía haber sido para los dos, a pesar de que el campo tampoco estuvo en buen estado, logramos mantener el balón, circular atrás, creo que se definía también por detalles si iba más allá en el tema del resultado, pero queda ahora un último partido, hay que preparar bien la semana y dale con todo, porque queremos los 3 puntos, queremos mejorar nuestro juego, queremos muchas cosas, pero esto es paso a paso. Creo que la tabla todavía está ahí, somos un equipo competitivo, nadie nos ha regalado nada, así que con esfuerzo, con el trabajo de la semana, creo que vamos a lograr mejores resultados. El ofensivo era un equipo que hoy día le costó y se terminó animando, ¿no?, en los descuentos. Sí, no, como te digo, un partido difícil que podía haberse abierto para los dos equipos, creo que con una cancha difícil también, y nada, tenemos que corregir ahora durante la semana lo que viene y a preparar el partido para Ñublense. No van a haber 3 jugadores para el próximo partido, sería Darío Osorio, Lucas Sadi y Matías Saldivia. ¿Crees que eso también los puede perjudicar para el partido? Son jugadores importantes, pero hay que confiar que tenemos un plantel que los más chicos, todos los jóvenes, tienen que estar preparados para asumir y ser titular de cara al próximo partido. Así que vamos con la tranquilidad de que el que esté tiene que aportar al 100 y todos juntos, como digo, estamos remando hacia el mismo lado y con trabajo vamos a lograr los resultados.